suya, señor político. No llegan ni a la mitad, no llegan ni a la mitad, no llegan ni a la mitad, no llegan ni a la mitad. Señor político, no llegan ni a la mitad, no llegan ni a la mitad, no llegan ni a la mitad, no llegan ni a la mitad. Suya, señor político, no llegan ni a la mitad, 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 señor, ni a una cuarta parte llega, señor, ni a una cuarta parte, ni a una séptima parte llega, señor, ni a una séptima parte, ni una décima parte llega, señor, ni a una décima parte, ni una vigésima parte llega, señor, no será, no será. Tratamos de no desesperarnos porque la gente te lleva a que tenés que ganar sí o sí, pero tenemos que estar tranquilos. Bueno, un porvenir que desde la platea lo apretaban mucho. Sí, 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 es normal, en todos los clubes pasan, acá se viene también el centenario del club y bueno,
Están todos estamos con el tema del ascenso, pero no es fácil, es difícil. Pero bueno, estamos en la lucha y ganamos bien. Uno, a lo largo de todos los partidos que hemos cubierto, no solamente el Porvenir, sino los otros equipos, nota que hay una paridad bastante en todos los equipos en lo que tiene que ver en lo físico, ¿coincidís? Sí, hay una paridad en lo físico, pero hoy hablando con los muchachos también, es una categoría, es muy difícil jugar en la D. Es más fácil jugar en la A, vos capaz me decís, está loco, es más fácil jugar en la A que jugar en la D. En la D hay muchos chicos que tienen que trabajar, no puedes hacer doble turno, las canchas son difíciles, no están en buen estado, porque es una categoría amateur. Pero ya el que juega acá en la D y está bien entrenado y bien de la cabeza puede jugar en cualquier lado. Pero también se disfruta distinto también el fútbol. Sí, el fútbol se disfruta distinto porque es todo pasión. Acá en el Porvenir mucha gente y todos quieren ganar. Nosotros también, pero bueno, nosotros la parte del cuerpo técnico tenemos que estar frío para no dejarte llevar por la gente y que lo terminás perdiendo después. ¿Para qué está el Porvenir? Y estamos para ahí, estamos peleando. Faltan 6 fechas y bueno, vamos a ver a ver si podemos alcanzar los punteros y si no, el objetivo entra en el reducido. ¿Cuál es tu punto fuerte, lo que vos ves de fuerte en el equipo? El orden, es un equipo ordenado, lo que pasa es que ya te conocen todos, ya nos tapan la salida de los jugadores que nos daban el juego. El orden y las ganas que tienen los muchachos, eso es fundamental en un equipo de fútbol, en cualquier equipo. Pero el Porvenir se destaca por el orden y la garra que meten los muchachos. Sí, la verdad que todavía no lo podemos entender, ¿no? La verdad que yo creo que de los últimos partidos creo que este fue uno de los mejores, ¿no? El primer tiempo creo que fue parejo, igual el primer tiempo, es más, creo que fuimos un poquito mejor en el primero, en el segundo creo que fue todo nuestro, pero nada, yo como siempre digo, los goles no se merecen, se tienen que hacer y lamentablemente lo pagamos caro porque un error de nosotros, la verdad que bueno, calculé mal o el jugador era muy rápido. Muy rápido era el jugador. Me pareció eso, que me ganó por la velocidad, ¿no? Y bueno, de ahí creo que viene todo lo que pasó, ¿no? Pero la verdad que hoy jugamos muy bien, a mí me gustó mucho el equipo, la actitud y creo que no tuvimos suerte. Matemáticamente tienen posibilidades, pero prácticamente se despidieron del reducido. Sí, la realidad que lo que marca en el fútbol que matemáticamente estamos vivos, ¿no? Nosotros no vamos a perder la ilusión. Sabemos que va a estar difícil, que tenemos que ganar los 6 que quedan. Pero nada, en el fútbol no está nada dicho, así que la verdad que nosotros hay que levantar la cabeza. Jugamos con un equipo grande ahora el martes, creo. Nada, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer nosotros, tenemos que meter la pelota como hicimos el otro día hicimos 3 goles y nos llevamos el triunfo. Y acá teníamos que haber hecho lo mismo, no vamos con las manos vacías. Yo creo que ahora de ahora en adelante tenemos que pensar que no podemos perder ni un partido más. Justamente, ¿puede ser la gran bisagra esto que me decís, Liniers? Sin duda, con un equipo grande que está peleando ahí arriba, nosotros tenemos que dar el batacazo para nosotros, para seguir sumando, y siempre digo, estamos en un club grande y no nos podemos despedir de esta manera, nosotros tenemos que darle lucha hasta el final. Sí, la verdad que duele, ¿no? Duele perder así, pues injustamente, ¿no? Porque el equipo hizo un gran partido, un gran esfuerzo. Fundamentalmente en el segundo tiempo es cuando más el partido estaba controlado, cuando no solamente estábamos presionando sino jugando en el campo contrario, con el control de la pelota, cuando tuvimos que acelerar, aceleramos, cuando tuvimos que manejar la pelotita se manejó y habíamos creado 2, 3, hasta 4 situaciones netas de gol y bueno, después en una contra nos convierten el gol. Y bueno, después el salir a buscarlo, inclusive ya con un hombre menos, que desgraciadamente siempre nos expulsan un jugador sin tener amarilla, está bien, yo no puedo, por ahí no veo bien la jugada, Santiago no está amonestado, pero bueno, le saca directamente roja. Pero bueno, a seguir trabajando, que es lo que hablé yo con los muchachos, el compromiso, el juramento de todo está, mientras matemáticamente tengamos posibilidades, la vamos a seguir peleando. Son 18 puntos, son muchos puntos en juego. Entonces, hoy en la mente tenemos que tratar de ganar los 6 partidos. Y si no se ganan los 6 partidos, como mínimo ganar 5. Y ahora vienen los partidos lindos, con Liniers, con Atlas, con Sportivo Barraca, que son los equipos que están peleando arriba. Justamente, los golpes tienen que venir ahí. ¿Cómo? Los golpes.
Sí, pero bueno, lo que tiene este plantel es que desde que yo asumí tiene una de mente muy fuerte, tiene una respuesta anímica espectacular. Hoy estaban, sí, el vestuario parecía un velorio, ¿no? ¿No es cierto? Porque a nadie le gusta perder. Pero bueno, en 48 horas ya estamos trabajando y tenemos una linda o una larga semana para reponernos, para corregir cosas, para mejorar, pero más que nada trabajar para llegar bien para el día martes.